¿Se dieron cuenta? Hay cositos en el aire. Si no los ven, no se preocupen, porque yo antes tampoco los veía, hasta que Guille me enseñó a verlos. Los cositos son como pizcas de papel de caramelo o cascaritas de cebolla traslúcidos volando por ahí. Pero claro, la gente no los ve, salvo Guille. A Guille, un día, un cosito se le apoyó en el hombro. Guille lo vio y sopló. Y el cosito estalló en una bandada de cositos nuevos. Más leves que un pelo de conejo, más transparentes que una lágrima. Pero claro, Guille no puede hablar con nadie de eso, porque cada vez que va y dice, ¿vieron? ¡Hay cositos en el aire! La gente pone la misma cara que ustedes. Pero la gente pone la misma... Pero ¿vieron los perros cuando empiezan a dar vuelta como queriendo morderse la cola? ¿Lo vieron alguna vez? Están jugando con los cositos. ¿Vieron cuando los caballos están así más tranquilos y de repente se estremecen y mueven la cola? ¿Lo vieron alguna vez? Están jugando con los cositos. ¿Vieron cuando las palomas se levantan todas juntas en la plaza y después bajan de nuevo todas juntas? ¿Lo vieron alguna vez? ¿Con quién están jugando? Con los cositos. Y Guille descubrió que hay días que son días de cositos y que los días de cositos pasan cosas maravillosas. Como un día en que Guille vio un cosito en la verdulería y no pudo parar de seguirlo. Ese día Guille vio que el cosito estaba parado sobre una pila de naranjas. De ahí salió volando y se le prendió el pelo de una chica que iba andando en bicicleta. Claro, Guille tenía que seguir al cosito, así que ¿a quién siguió? A la chica que iba en bicicleta. La chica lo miraba y movía el pelo como las modelos en las propagandas de shampoo. Y el cosito jugaba en el pelo de la chica como en un tobogán. Claro, Guille tenía que seguir al cosito, así que seguía a la chica y la chica aceleraba, frenaba y volvía a salir más rápido que no sé qué. Y Guille también aceleraba, frenaba y volvía a salir más rápido que no sé qué. Y Guille, la chica lo miraba a Guille y le sonreía, pero sin abrir la boca. Hasta que en un momento, Guille vio que el cosito que estaba en el pelo de la chica comenzó a estirarse finito como un hilo y se le prendió de la campera y ahí comenzó a tirar de él, acortándose hasta que lo puso al lado de la chica que iba en bicicleta. La chica frenó la bici y le dijo que se llamaba Violeta. Guille también frenó la bici. Después ella sacó un paquete de pastillas de naranja y le ofreció una a Guille como si lo conociera de toda la vida. Y después va y le dice, ¿viste? Hay cositos en el aire. ¿Se imaginan la alegría que tenía Guille? Al fin había otra persona que también los veía y hasta sabía cómo se llamaban. Cositos. Cuando Guille me lo contó, un cosito se me apoyó en el hombro. Yo lo vi y soplé. Y el cosito estalló en una bandada de cositos nuevos. Más leves que un pelo de conejo, más transparentes que una lágrima, que se metieron por todas partes y hoy llegaron hasta aquí y ahora ustedes también lo saben. En los días de cositos pasan cosas maravillosas.